retro. Les quiero aquí contar lo que me ha sucedido unos pocos días atrás para entrar al Reino Unido. Yo viajaba desde con pasaporte argentino para encontrarme con Juan. Londres era mi destino. Antes de aterrizar, despertaba de un sueño en el que al caminar me cruzaba con John Lennon. Caminaba tan confiado. Aquel día en el aeropuerto llevaba mi landing card, mi guitarra y mis pelos. Al encontrarme frente al oficial de inmigración, mis canciones se acabaron, comenzó otra función. Preguntó el oficial qué buscaba en Reino Unido. Yo le dije que quería visitar a mi amigo. Si es turista, entonces porque usted lleva su guitarra, es mi amiga, compañera y a veces también mi arma. Le expliqué que pretendía grabar algunas canciones y él me dijo trabajar en mi tierra y condiciones. Llamó a otra oficial que hablaba mi idioma, pero esto siguió tan mal, parecía una broma. Cada cosa que decía le sonaba sospechosa y de aquel humor inglés no encontraba mariposa. Mariposa. Para contar mi dinero se pusieron cuatro guantes, destrozaron mis regalos, revisaron mi equipaje, incautaron mi libreta de canciones y mi diario, una ficha trovador, mi carpeta, mi vestuario. Como no llevaba drogas ni tampoco armas de fuego, me llevaron a otro cuarto. Comenzó el cuestionario: ¿por qué quiere usted entrar? ¿De qué vive en Argentina? ¿Tiene allí usted familia? ¿De qué vive su sobrina? ¿Usted compone canciones? ¿Quiere cantarlas aquí? ¿Ya las tiene terminadas? ¿Cuántas hablan sobre mí? ¿Cuántas hablan sobre mí? Thank you.
solo quiero visitar la tierra de Monty Python, de los Beatles, Oscar Wilde, Dylan Thomas, Alfred Hitchcock. Con mi lista de héroes no causó buena impresión. Tras el interrogatorio conocí otra habitación. Allí me fotografiaron de los pies a la cabeza. Me filmaron y grabaron, escanearon cada huella. Incautaron mi libreta mientras incomunicado pasaba la noche en Heathrow, me dormía de sentado. Ya tras una larga espera me informaron que la entrada a este reino de lo unido me sería denegada. Ni lo intentes por 10 años, nos asusta tu guitarra. Pasarás aquí la noche, volarás por la mañana. Ni ese día nadie duerme y en la tele se ríen de tu familia. Se informaron que ya me vendría a acompañar a través del aeropuerto. Se encargaron de mi maleta caminando vigilante, ni muy lejos ni muy cerca. Los controles y barreras se abrían a mi paso y antes que a los de primera a este trovador llamaron. Azafatas me ubicaron sonriendo por deporte y al sentarme el oficial devolvió mi pasaporte. Bien al fondo en mi butaca no veía el planetario, algo sucio y sin ventana, parecía un presidiario. Parecía un presidiario. Ni despierto, yo soy libre y al final no me sienta tan distinto el aspecto criminal. Siglo XXI errante, uniforme y controlado. ¿Cómo es que una guitarra te deja tan preocupado? Yo quería visitar la isla de Amy Winehouse, Sex Pistols, Rolling Stones, The Clash, Waterhouse, William Shakespeare, Donovan, Donovan, Tracy Emin. The Kings, The Kings, Lord Byron, Oscar Wilde, muchísimas gracias. Sean bienvenidos.